Eran muy buenas tierras para trabajar, para la agricultura. A esto se le llamaban los graneros de Costa Rica, Puriscal. Qué bonito Puriscal, le decía, purisquero, más o menos, ¿verdad? Y entonces de ahí para adelante fue que dicen que siguió el nombre Puriscal. ¿O el purisco, el frijol? No, las cosechas sí, doñita, eran fabulosas, porque no habían malas hierbas, no había que deshiervar las plantas casi. Con el cuchillo uno le quitaba matones, y echaban 5, 6, hasta 7 granos de maíz en un hoyillo ahí. Y después eran 7, 8 y 10 mazorcones así de grandes por cepa, ¿eh? Porque estos terrenos tenían una fertilidad tremenda, ¿eh? Muchos matrimonios se hicieron con el muchacho que sembraba el tabacal y le ofrecía a la muchacha, cuando vende el tabaco nos casamos, y el tabaco daba para hacer la casita, comprar todo, comprar finquitas, comprar ganado, comprar todo. Y era algo muy lindo, algo muy bonito. Yo recuerdo que en ese entonces pues la vida era como muy alegre, porque se producía en realidad mucho frijol y mucho maíz. Y todos los días vi uno desfilar carretas para el centro, Santiago, ¿verdad? Y era muy bonito. Y se realizaba platica, ¿verdad? Se me viene a la mente cuando yo cruzaba la montaña a los campos de labranza de mi padre y yo ponía las alforjas abajo a escuchar el canto de esos pájaros. Y yo era feliz escuchando esos pájaros que cantaban tan lindo. Las tierras altas de la región central de Costa Rica descienden apresuradas, caracoleando por el sur hacia la costa del Océano Pacífico. Puriscal es tierra de cerros desbocados, ondulaciones y pequeños valles que abrigan pueblecitos, aldeas y a la cabecera del cantón, Santiago. Las atrevidas pendientes soportan los aguaceros torrenciales del invierno que va de abril a diciembre y que deja un promedio anual de 3.000 milímetros de precipitación. En los cerros gravita aún el eco de su pasado aborigen. Los huetares que hoy habitan el territorio indígena de Zapatón, en el sur de Puriscal y Quitirrisí, en el vecino cantón de Mora, fueron sus pobladores originales. Tierra de agricultores desde que llegaron los primeros colonos a partir de 1820, Puriscal ha sufrido un tránsito violento desde que sus cerros se cubrían con el verde abrigo de la selva original hasta hoy. De la agricultura de subsistencia pasando por los monocultivos anuales, la ganadería extensiva hasta el tabaco y el madereo, la relación tierra-agricultores se convirtió en un dramático pulso del que no resultó ningún ganador. ¿Cómo fue que esto ocurrió? Cuando la producción cafetalera en el llamado Valle Central crece para convertirse en el eje de la economía costarricense, la propiedad de la tierra se concentra en menos manos y su uso se intensifica. Son muchos los pequeños productores que se convierten en peones de las grandes haciendas y que más tarde o más temprano buscan fortuna en los
bosques vírgenes que constituyen la frontera agrícola. Es así como los cerros puriscaleños se convierten en los protagonistas silenciosos del drama de su colonización. Los árboles eran gigantes, enormes, duraban, se ponían dos hacheros a volarle hacha, y que eran buenos los señores de antes para volar hacha, ¿eh? Y le daban todo el día a un solo árbol y no podían tumbarlo, tenían que venir otro día, otro rato, a acabarlo de tumbar. Y ese árbol se llevaba tal vez 50 o más árboles pequeños, ¿verdad? Los aplastaban, ¿verdad? Tal vez en terrenos inclinados que cogían rodando y haciendo masacre ahí. Yeah, yo recuerdo haber visto, ¿verdad?, las últimas quemas de bosque primario, ¿verdad?, en donde en lugar de oírse un, digamos, un ruido como el que se oye quemando, qué sé yo, zacate, lo que se oía era como un rugido del bosque al quemarse. Y luego vino la palea, que usted paleaba ahí una ladera y después venía un lluvión de esos y todo lo que usted amontonaba, otro día lo que amaneciera basura ahí y se lo llevaba. No usaban la técnica de contornos y niveles para palear, y hacían desagües para que corriera el agua, y como es un terreno tan inclinado, bajaba la lluvia por los desagües de ahí. Esos terrenos seguro se fueron al mar. Después, con el tabaco, como es una actividad que se da el terreno limpio, 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 entonces la erosión es más fuerte durante el invierno y durante el verano también, porque el viento aquí es fuerte también. Estando bien baja la producción de granos básicos, vino aquella gran noticia para Costa Rica, que Estados Unidos le iba a comprar mucha carne, lo que se produjera. Entonces el gobierno decretó algo de emergencia, cortar lo que faltaba de bosque y charrales para sembrar pasto, sembrar jaragua. Los bancos abrieron un crédito muy, muy, muy fácil. Y aquí se terminó de eliminar lo que quedaba de bosque y comenzó la ganadería intensiva. Hay mucha discriminación con la naturaleza, demasiado, demasiado, demasiado. Inclusive los ganaderos tienen parte, un 80% en este momento de que eso suceda, porque terrenos inclinados con un 20, un 30%, echan el ganado, lo recargan, el ganado es pesado, escarba el suelo, viene la lluvia y se lleva todo, y ese terreno va quedando inútil, inútil. Ya empiezan a hacerse las cárcavas y los zanjones que llamamos, y ese terreno ya reconstruirlo. Ya en los años 70 y 80 era una, de verdad, una tragedia esto aquí. Después los paquetes de químicos, paquetes tecnológicos de químicos agresivos totalmente. Aquí los herbicidas, para decirle algo, aquí en esos tiempos se vendían como unos, en Puriscal, como unos 20 millones por mes en puros herbicidas. Eso acabó de empeorar las cosas, ¿verdad? La ganadería, yo diría el tabaco aquí, acabaron con el bosque y con la tierra también. Yo estuve ahí en el lado de Zapatón. Ahí en Zapatón, yo le compré a un señor Mena, ya murió, León Mena. Tenía unos garrotes de Cristóbal, que le metía dos a un camión de 4 varas y venía. Pero eran montones de Cristóbal, ronrón, pochote, cedro. Aquí había tigre, había lapas, gallinas de monte, de todo había. Tigre también le roncaba a uno cerquita de la casa. Pero ya los blancos vinieron y dejaron eso limpio. Y todavía pasan ahí con sierra. Todavía bajan aquí por esta calle. Por toda parte bajan ahí sacando madera. Por aquel bajo el rey, viera cómo bajan por allá. Para allá, para el Alto Pérez, usted se va y allá son montones de madera. Todavía no les da lástima de ver la tierra que está tan pelada y todavía la
había volteado las montañas. A través de la deforestación, de ahí no puede haber esa abundancia de agua, ya no. Ya lo que eran ríos, quebradas, son hilitos lo que pasa. Ya no es, ya, ya eso ya va muriendo como va muriendo la esperanza de uno de volver a encontrar otro Puriscal como fue el Puriscal del ayer. Tumbado y quemado el bosque, cuando las cosechas de frijol y maíz dejaron de ser extraordinarias, porque el suelo se perdió en las pendientes con las lluvias y las malas prácticas, la agricultura dejó de ser una alternativa. La ganadería convirtió los cerros en potreros cada vez más improductivos, donde también el fuego era, y es aún, el amo y señor. La delgada piel del potrero se desgarra, la tierra pierde su tesoro y se mira así, lacerada y estéril. Pero no es solo eso. Los agroquímicos con que las compañías pidieron levantar la rica cosecha de los tabacales envenenaron la tierra y las aguas. Como si fuera poco, la actividad maderera cierra el círculo de agonía de los cerros. El resultado es fácil de mirar. Puriscal perdió prácticamente toda su cobertura boscosa. A pesar de la declaratoria de emergencia en 1979 y el intento de reforestar con especies exóticas, el gobierno no consiguió revertir el desastre. Una multitud de nacientes, quebradas y ríos han mermado en forma alarmante su caudal. El agua que consume Santiago proviene en un 60% de un río que baja de los cerros de Escazú. Devastados y yermos, los cerros puriscaleños tienen poco que ofrecer a los agricultores que además soportan los malos vientos de la globalización. Así pues, muchos se marchan dejando atrás sus sueños, tan estériles como la tierra. Justo en medio de un paisaje comandado por la erosión y las cárcavas, un milagro verde desparrama su frescura en la aridez circundante. Es la última elevación puriscaleña que se planta airosa frente a las llanuras de Parrita. La cangreja es un cerrito brioso de tan solo 1.300 metros de altura, con un regazo de bosque natural en sus flancos oeste y sur, que a pesar de mostrar ya la huella de la depredación humana, constituye el único parche de bosque muy húmedo de tamaño considerable, casi 3.000 hectáreas que queda aún en pie. De esas 3.000 hectáreas, casi 2.000 fueron declaradas como zona protectora gracias a un decreto ejecutivo de 1984. De la zona protectora, solo 532 hectáreas ha comprado y protege el Ministerio del Ambiente y otras 170 las maneja y cuida el gran esfuerzo de una pequeña organización conservacionista de Puriscal, la Fundación Ecotrópica. Misteriosa, a veces envuelta en niebla, la cangreja es territorio de un sinnúmero de leyendas indígenas. Zapatón está muy cerca, a tan solo 7 kilómetros. Pero aún hay más cosas guardadas en su verde entraña. Altas precipitaciones y topografía muy variada determinan una gran diversidad florística, casi 1.000 especies de plantas. Un buen número de ellas solo crecen y se desarrollan aquí, o a lo más en la península de Osa y en Carara. Este arbolito de la familia de la guayaba y el cas, descubierto para la ciencia en la década de los 90, solo crece en la cangreja. Es puriscaleño de pura cepa, de ahí su nombre. Entre la fauna, las aves son el grupo más numeroso, más fácil de ver y, sobre todo, de escuchar.
selva tropical lluviosa, madrina de las aguas que son tan abundantes aquí. Por eso las quebradas y el río inundan el bosque con sus murmullos. Pero la cangreja es mucho más que todo eso. Junto con su misterio, ella guarda con celo la memoria del bosque que fue Puriscal. Un bastión del pasado, para ayudarnos a recordar lo que perdimos. Y sobre todo, un refugio de sueños para enfrentar el futuro. Estas partes aquí nosotros vivimos. Aquí nacen las aguas que dan vida al río San Francisco, ahí sigue para abajo. Y aquí se han quedado hasta la pura quebrada, llegaban volteando. Mi papá en cuenta, él llegaba volteando hasta la pura quebrada. Esos terrenos ya digo en el 80, más o menos para acá, los manejamos nosotros, la familia, y los hemos ido sembrando árboles, dejándole espacios para que se vaya regenerando solo, ¿eh? Y sembrándole. Yo fui uno de los deforestadores, yo fui uno de los que volteé cantidad de montaña. Sí, y quemábamos los terrenos y todo, porque esa era la cultura que teníamos. Pero hubo que cambiar de actitud. Por ejemplo, nos dedicamos no solamente en la finca a recuperarla, toda la reforestación, sino también a promover lo que es la reforestación. O sea, el cambio que debe tener de actitud la persona. Yo he venido pues tratando de cambiar, no solo en la finca, digamos, en la familia, sino en la comunidad si es posible, ¿verdad? Tratar de cambiar los cultivos, meter en las zonas más escarpadas, meter árboles. Cuando yo salí del tabaco, me metí en café, ¿verdad? De hecho, después de que me metí en café, le metí árboles al café de madera. Y el motivo, digamos, es casualmente ese, que uno muchas veces no valora lo que es el agua, por ejemplo, ¿verdad? Lo que es la necesidad que es, o lo necesario que es tener agua en la casa, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, por ahí fue donde la decisión mía fue cambiar, sembrar árboles en lugar de cortarlos. En la familia, más o menos, nos dedicamos a lo de vivero hace como unos 7 años, algo así, ¿verdad? Todo el año estamos tratando de encontrar semillas, de encontrar un sistema mejor para hacer germinar la semilla. La idea es casualmente, proteger el medio ambiente, ¿verdad? Estos proyectos de ganado en esta población, que es meter el ganado al corral y con pasto de corte alimentarlo, eso libera a los poceros de estar pelados totalmente, que es cuando más erosión hay. Específicamente sí, yo pienso que sí se puede mejorar y el agricultor puede ser amigo de la naturaleza en esta zona y en cualquier zona, ¿verdad? Aquí en San Martín, desde hace años, esta naciente contaba con una área grande de montaña, pero hace como alrededor de 10 años cortaron la mayoría de la montaña y por eso se han habido unos deslizamientos aquí en la naciente, la orilla de la naciente. Entonces pensamos en comprar una parcela aquí alrededor para reforestarla, para así darle un buen mantenimiento al agua, para que tenga sombra y sabemos que si hay en montaña crece el naciente, o siquiera se mantiene. Y sí, todo fue un cambio total en la finca, hacia una finca integral conservacionista y a la vez orgánica. La idea del proyecto es cultivar todo lo necesario para el consumo familiar y que todos los excedentes que hay en la finca se puedan vender. Lo importante es que lo que se produce en la finca alcance para la familia y que también sobre para vender. Entonces aquí tenemos en esta área un poquito de frijol para vender el pelado. Tenemos plantas medicinales que podemos usar para la familia cuando hay algunos padecimientos. Básicamente la finca tiene producción de leche de cabra porque tenemos cabras.
Tenemos un lotecito con la producción de Kingrass para que las cabras estén bien alimentadas. Y lo que es el café orgánico, que tenemos la fe de llegar algún día a procesar ese café en la finca. Estamos con el sueño de que esta finca llegue a ser una finca modelo en la zona de Puriscal. Le cambiemos la cara a Puriscal, que le cambiemos el esquema y que más adelante no se diga Puriscal zona deteriorada, Puriscal zona que está en vías de convertirse en un desierto. Más bien, y yo tengo la fe y la esperanza de que este cantón, con mucho esfuerzo de los agricultores, lleguemos a convertirlo en un cantón modelo todo. Yo sueño de que ver a la Reserva Indígena de Zapatón a como era hace 100 años, que era puro bosque, animales de todas especies, y no ver ahora como ustedes pueden ver esas partes tan deforestadas. Tal vez no se puede rescatar a como era antes, pero yo pienso comenzar a trabajar, a luchar con otro grupo para sembrar árboles, para que eso se vea, para proteger las quebraditas y riachuelos y cascadas que todavía quedan en la reserva. Yo pienso en un Puriscal en el que todos nosotros tomemos conciencia y limpiemos, digamos, lo que son ríos, lo que son quebradas, las reforestemos, que todo vuelva, digamos, a ser como antes. Jamás va a ser como antes, pero por lo menos que llegue a un equilibrio en el que no esté tan contaminado y tan erosionado, tan degradado como está ahora. Para nosotros la protección de la cangreja es muy importante porque este parche de bosque de más o menos 2.000 hectáreas constituye el patrimonio natural del cantón de Puriscal. Creemos que el resto de la población de Puriscal, las comunidades aledañas, instituciones como el MINAE, deberíamos de unirnos para en conjunto poder brindar a estas y a las futuras generaciones esa oportunidad de apreciar y valorar lo que en otros años tuvo Puriscal. Yo pienso que si las autoridades y las instituciones de este país emprendieran una política, pero una política fuerte, fuerte, para arreglar ese asunto de la deforestación más en ciertos lugares, ¿qué beneficios darían a este país? Ni las políticas de desarrollo de los gobiernos de turno, ni los agricultores supieron encontrar nunca el alma de bosque que tienen los cerros puriscaleños. Ahora, las abruptas pendientes esperan silenciosas por aquellos que tuvieron el valor de aprender de sus errores, por aquellos que luchan y sueñan con encontrar esa nueva forma de relacionarse con la naturaleza. Una forma en que lo fundamental sea aprender a escuchar la voz de la tierra.